sienta así, desde alguien. Ok, yo voy a poner aquí para dejar espacio para que se diga. Ok, ahí. Quiero hacer varios anuncios rapidito. Nosotros tenemos agüitas, snacks, cositas atrás. Siéntanse en la libertad de que si necesitan un refrigerio, vayan atrás en confianza. Y cualquier cosa, ¿verdad? Porque el espacio, tenemos un templo pequeño. Ahí hay un emergency exit. So we have an emergency exit here and that way. Okay. Pero yo sé que Dios nos va a proteger, pero pueden hacer estos anuncios por si acaso. Y lo otro es, quiero darle las gracias a todos ustedes porque estamos aquí. Gracias por apoyar a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, por decir presente en un momento tan especial para nuestra iglesia, Centro Jehová Rojí. Jehová es mi pastor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Un momento que por muchos años pues estuvimos esperando cuando fuera ese momento del Señor. Y ese momento fue hoy. Amén. Y estamos aquí celebrando. ¿Y por qué Jehová es mi pastor? Jehová Rojí. Porque si hay algo que nosotros podemos decir es que cuando le servimos al Señor, nada nos faltará. Nada. Porque Dios se encarga de todo en nuestras vidas. Todas tus necesidades emocionales, todas tus necesidades físicas, todo lo que tú necesitas para tu hogar, para tu familia, para trabajo, todo. Todo Jehová es tu pastor y nada te falta. Amén, aleluya. Y a mí, desde que escuché lo que significaba Jehová Rojí, eso me tocó. Yo decía, tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor. Nada me faltará. Así que yo puedo estar tranquila toda mi vida que Jehová va a estar conmigo, con todos mis seres amados y mis seres queridos, y nada nos faltará. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Y vamos a comenzar con el Salmo 23, que nos habla más de este concepto. Gracias, Rey. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Vamos a estar todos puestos en pie como reverencia a la palabra del Señor que va a ser leída. Y como es un salmo que yo sé que es el favorito de todos, vamos a leerlo todos a la vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de delante de mí
justicia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor amado. Gracias, Jehová, porque tenemos una oportunidad más de adorar y glorificar tu santo nombre, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta bendición de estar en tu casa de oración. Gracias, Jehová, Señor, por este compartir de diferentes iglesias del Ministerio de la Asociación Cristiana Emanuel, que estamos todos aquí celebrando, Padre, la victoria que tú nos das, Señor amado. Te damos gloria y honra, Padre, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame, Padre, en medio nuestro, Jehová, porque sin tu presencia, Dios mío, no queremos estar aquí, Señor. Tú, Padre, te necesitamos, Jehová, te queremos aquí con nosotros, Padre. Escucha nuestra adoración, Jehová. Recíbela, Dios mío, como perfume de tus pies, Padre Santo. Aquí estamos, Dios mío, abriendo nuestros corazones, nuestras vidas, Jehová, para glorificarte, Señor, porque solo tú eres merecedor de toda honra y de toda gloria, Jehová. Te adoramos, Señor. Gracias, Jehová, por esta celebración. Estamos de fiesta con Jesús en esta tarde, Jehová. Te adoramos, Señor, en el nombre tuyo, Jehová. Amén. Buenas tardes, que el Señor me lo bendiga a todos. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en victoria. Estamos bien felices de ver el templo lleno. Nuestra primera alabanza que vamos a cantar se llama Somos el Pueblo de Dios. Si usted mira de pie y mira a la derecha, aquí somos todo el pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Somos el pueblo de Dios. Somos el
Viva el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. De verdad que me gozo de ver la casa llena. Pueden venir todos domingos, ¿saben? Digo, si es que no tienen una iglesia donde ir. Pero de vez en cuando se pueden dar una escapadita, ¿no? Una escapadita santa. Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Alaben al Señor que vive. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Anhelo tu presencia. Con poder satura todo nuestro ser. Espíritu, Espíritu Santo, las manos, anhelo tu presencia, con poder y cura, todo nuestro ser, agua viva, fuerte inagotable, concede. Thank you.
Misericordia de Jehová es infinita, aleluya. Ahora, mientras cantamos la próxima alabanza, vamos a recoger la ofrenda porque vamos a darle a Dios
un poquito de lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. Aleluya. Qué bajito se ve. Hermano, vamos a inclinar nuestro rostro, Señor, para presentar esta ofrenda a Jehová. Gracias, Señor, Jehová, por darnos una oportunidad de nuevo, Señor, estar aquí ante tu presencia, Jehová, buscando de ti, Señor, buscando, Señor, de tu bendición, Señor, buscando de tu palabra, Jehová. Ahora estamos en tiempo de presentar, Señor, ofrenda hacia ti, Señor. Jehová, porque nosotros queremos, Señor, crecer nuestra obra, Señor, y expandir, Señor, y llegar, Señor, a tu pueblo aquí en Orlando, Jehová. Oh, Señor, y queremos, Señor, ver tu fruto, Jehová, aquí en el centro de Rojí, aquí, Señor, en Orlando, Jehová. Señor, sigues tocando los corazones de las personas aquí, Señor, para que sigan abundando, Señor, a este ministerio, Señor, para poder nosotros, Señor, llegar al pueblo de Orlando, Señor, para poder impactar las vidas, Señor, oh Jehová, y predicar de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, cambiar la vida de todo el mundo aquí, Señor, Jehová, y solo podemos hacerlo, Jehová, con esta abundancia, Señor, a tu ministerio, Jehová. En tu nombre oramos, Señor. Amén. I got a joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got a joy, joy like a river, joy like a river in my soul. I got a joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got a joy, 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 joy like a river. Y sigue la adoración al Señor con la predicación. Aquí estás, debemos.
Participación a una pareja de pastores que conocí, que tuve el privilegio de conocer en la Iglesia Bautista Central, donde estuve laborando allí varios años, y me encantaron desde el principio, muy dinámicos, amantes del Señor. Tienen una agrupación, los pastores Osmani y Mónica. Les voy a pedir que pasen por aquí, de Misión Latina. Amén.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cuántos dicen, aunque no pueda ver, está orando? Él está aquí, la esencia de vida está aquí. Algo especial pasó este domingo a las 3 de la tarde y no fue que mataron a Lola. ¿Oyeron? Algo está pasando especial aquí. Yes, praise the Lord. Yes. ¿Sabes una cosa? Mira que está a tu lado. Si lo ves bien vestido, dile, yo sé que él está orando aunque tú no lo puedas ver. Con nosotros tengo a mi amada esposa Mónica Ramos. Es Ramos porque yo soy el esposo, pues. Así que los esposos que están aquí, empecemos a cambiarle el apellido a la mujer. No, se la pongo aquí con ustedes para que les saluden. Un abrazo especial al pueblo hermoso de Dios. Jesús, saludamos al Espíritu Santo una vez más. Que es el digno de todo poder y de toda gloria. Es el que es capaz de toda cosa. Nosotros acabamos de salir de nuestro servicio para venir a honrar a Jesús aquí en esta casa de la cual nos gozamos. Porque cuando se abre una casa del Señor, eso hay que celebrarlo con todo. Amén. Con todo lo que somos. Y aquí yo creo que estamos las Naciones Unidas, de pronto puertorriqueños, colombianos, qué sé yo. Pero hay una cosa que es una ciudadanía, que usted y yo sabemos que somos ciudadanos del cielo. Que si a ti te gusta el mofongo, y a ti te tiene que gustar la bandeja paisa, porque es la que yo me como. Entonces cuando sabemos que nos comemos los unos a los otros, tenemos que mirar más las virtudes de nuestros hermanos y mirar menos los defectos de nuestros hermanos. Y así nosotros podemos definitivamente levantar el cuerpo de Cristo con fuerza. Y perdóneme si esto le suena mal, pero lo tengo que decir como dice Colombia, ¡con berraquera! Luisa, ¿dónde está? Pastora, qué gran comienzo. Aquí están tus amigos, tus hermanos, tu casa, tu iglesia, los que te respaldamos. Amén. Praise the Lord. Estamos bajo la única cabeza que es Cristo Jesús. Y definitivamente me honra Dios de pararme en este púlpito. No soy merecedora. Del Señor Mateo, su santa mano preciosa, y me metió la mano en la mugre. Ajá. Para sacar a esta mujer aquí. De pronto usted viene de un hogar muy santo, muy, Dios lo bendiga y lo honro, y mantener esa honra y esa bendición, esa santidad, lo bendigo y manténgala. Porque aquellos que venimos de la nada, en el sentido de la nada, muy rica, pero era una niña rica, pobre. Cuando uno reconoce que Dios es todo lo que tienes y es todo lo que necesitas, puedes gozarte. O sea que aquí todo el mundo se va a salir hoy de las sillas. Por favor, no se salga de la ropa, pero sí sálgase de la silla. Vamos a gozarnos en esta tarde. ¿Es ya, pastor, que vamos a cantar dos canciones de Love for? ¿O más sabes? Bueno, como honra, que honra lleva, creo que Dios nos ha regalado unos hijos especiales. Quiero empezar por el pastor Ángel, la pastora Kenia, nuestros primeros pastores ungidos después de 10 años, así que la próxima década son muchos pastores que trabajan para el Señor. Discípula pastora Yaima, porque no es otra, es una maestra espectacular de Dios, de la palabra. Y bueno, nuestro grupo se llama Love For, porque es amor por. Somos un grupo que nos gusta hacer muchas misiones. Los pastores que están aquí, pues, cuando quieran que puedan, quieran invitarnos, estamos a la orden. No cobramos 15.000, ni 30.000, ni 20.000. Amamos a Dios, ¿sí? Necesito que le den los micrófonos a los muchachos. Nosotros trajimos los nuestros, pero... Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Dile, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Jesús es único.
Es único. Ya todo está. Entonces, si todo está, se va. Vamos a cantar dos canciones de Love porque la pastora nos da la honra de compartir con ustedes. Y si ¿sí, todavía tenemos o sigo hablando? We still have, we don't have, no vamos. Okay. Qué pena los baches. A mí no me gustan los baches. Here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. He's gonna be the lead. Bueno, mientras tanto les voy contando que Misión Latina se va para Israel el 11 de mayo. Si usted se quiere montar en ese avión, bien pueda me llama, que aquí se lo saben. Nos vamos para Israel, hemos ido muchas veces a Israel y nos amamos la tierra del Señor. Sí, ¿y qué más estamos haciendo? Hacemos misiones, Misión Latina hace misiones, hacemos Love For. Somos un grupo que se llama Love For, pero hacemos misiones a Cuba. Hace 5 años estamos en misiones en Cuba y hemos hecho pozos de agua, hemos ido a cantar a diferentes lugares y Dios nos ha permitido ir disque a ministrar y resultamos ministrados. O sea, ¿qué le puedo decir? Y acabamos de abrir un nuevo ministerio que se llama Love For Venezuela en Santa Ana, Venezuela. Gloria a Dios. Hicimos un censo bien detallado, 250 personas con mucha hambre en esa área y nos alcanzó con el esfuerzo solamente de nuestra iglesia para dar de comida a 20 personas. Y esas 20 eran las más necesitadas, son 20 familias con minusválidos, cuadraplégicos, personas en necesidad completa. Y pudimos llegar y hicimos una fiesta en una casa, hicimos en mucha gente porque tenemos gente allá y acá, y llegaron los minusválidos. De pronto los vemos minusválidos, pero con una fe de pronto más grande que la suya y la mía. Pero faltó uno, el cuadrapléjico, que se le bajó el azúcar. Pero toda la gente, después de que se hizo comida para 40, para 20 familias, o sea, más o menos unas 40 personas, exactamente para eso, y resulta que se le dio comida y llegó el triple de la gente que se esperaba, porque los latinos somos así, usted me invita, yo me acuerdo, Pedro, Pablo, así y José. Y pensando de que, y obviamente sin comida, y cuando empezaron a repartir la comida, déjeme decirle que fueron la multiplicación de los panes y los peces en versión de comida venezolana. O sea que Jesús sí multiplica con panes y peces. Lo sigue haciendo en cualquier territorio. O sea que voy a aprovechar la fortuna de la pastora en este lugar. Que si usted quiere dar frijoles, arroz, cosas no perecederas, no necesitamos su plata. Necesitamos su colaboración. Hay gente que necesita que usted se meta la mano en el bolsillo, que abra los cajones de su nevera y diga, o de su alacena, frijoles enlatados, ropa y vamos a llevárselo al Love for Venezuela. Y nos encantaría poder saber de que somos humanos extendidas. Nosotros decimos, sus manos son muy importantes. Ese es nuestro lema, porque eso hacen las manos. Aunque usted no vaya, somos su representación y para gloria del Señor es la honra. Amén. 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 Entonces espero que ya nos podamos ir cantando porque yo puedo hablar y puedo seguir rapeando. Ah, muy importante, mientras tanto, ya. De los 19 que fueron, todas las familias cogieron sus comidas, sus bolsas y se fueron a visitar al Señor que no pudo llegar. Oraron por él, le llevaron su comida y fue una tarde maravillosa, porque el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Cuántos vinieron a gozarse en la presencia del Señor en este día? Yo escuché nada más, 2 o 3. ¿Cuántos vinieron a gozarse en la presencia del Señor en este día? Eso es.
la vida en mí, mi redentor, mi creador, mi salvador. Purifícame, sacia mi ser de ti, Señor. Moldéame, sos la vida en mí, mi redentor, mi creador. Mi corazón. De ti, Señor, moldéame, sopla vida en mí, mi redentor, mi creador, mi salvador, purifícame, sacia mi sed. De ti, Señor, moldéame, sopla vida en mí, mi redentor, mi creador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga que. Ahora vamos a decirle, creo en ti. You ready? Here we go. Todos juntos. Cualquiera que sea tu cueva, que salgas, porque te va a hacer cosa nueva en tu vida, te la dedicamos y que el Espíritu Santo ministre tu espíritu hoy en el nombre de Jesús. A ver, mira a su hermano, mira al hermano que usted tiene a su lado y dile, sal de tu cueva. Que se levante. Sal de tu cueva. Pero sal de la cueva. Oye, Elías, sal de tu cueva. Sobrenatural, sal de tu cueva ya, sal de tu cueva ya, ya sin no respirar.
tentación, enfermedad o problema, reclama y sal de tu cueva. Que en Jesús hay solución, hay salvación y hay perdón. Porque para vivir en lo sobrenatural de Dios, tienes que dejar atrás lo natural y comenzar a caminar en lo sobrenatural. ¿De quién? ¡Cristo! El coro dice... Gloria a Jesús, aleluya. Están motivados a salir de su cueva. Yes, hay que experimentar lo sobrenatural. Gloria a Jesús, con la compañía del Espíritu Santo que nos llena de denuedo. Gloria a Jesús, para seguir hacia adelante. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se están gozando? Amén. Gloria a Jesús. Lo que tenga mucha calor, tenemos unos abaniquitos atrás. Pueden buscar allá, nos abanicamos y seguimos gozando en el Señor. Me gustaría en estos momentos pues reconocer, ¿verdad? La visita. Yo tengo unas cuantas, los abaniquitos andan por ahí. Si alguien quiere, levante su mano. Gloria a Jesús. Le quiero dar nuevamente las gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por decir presente en este momento tan especial para nosotros. Definitivamente que es de mucho ánimo. Y como dijo la pastora Mónica, el saber que un día como este, donde estamos celebrando con Jesús, ¿verdad?, la victoria que Él nos da, es tan y tan importante y de mucha emoción para mí verlos a cada uno de ustedes aquí. Aleluya, mi familia espiritual, mis amistades, mis padres que han venido de Puerto Rico para presenciar este momento. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Yo le voy a pedir que por favor me ayude, dale, si puedes traer a papi aquí un momentito. Yo sé que él tiene unas palabritas que quiere compartir con ustedes. Gloria a Jesús. Mi papá estuvo en Puerto Rico. Él se convirtió más o menos para el año que yo nací. Yo no voy a decir el año en estos momentos, ¿verdad? Porque eso no viene al caso. You and I are going to have a conversation. Tiene muchos años en el Señor. Muchos años. Y él se convirtió de verdad, porque desde que ellos comenzaron, mi papá y mi mamá, el amor en la vida de ellos hacia el Señor y hacia la obra, y eso ellos nos enseñaron a nosotros, amén, a nosotras tres. Y siempre hemos visto ese ejemplo de él, cómo él ama a la obra, a todas las iglesias donde nosotros hemos estado, siempre hemos colaborado, amén, para que las iglesias crezcan y ser. Y ser una bendición. Soy más fuerte que Sansón. Dios le bendiga a todos. Un placer grande estar aquí esta noche. Sé que te esperaba aquí un galán preciosísimo. Sí, porque mis hijas son hermosas. No sé tan feito que digan.
pasado a mí con esta muchacha. Porque yo, mi orgullo sería, decía yo cuando joven, era criar a mi familia en la educación cristiana. A dos la mandé a dar igual clase de guitarra y a dos la mandé a estudiar que era la revolución en el colegio. Y abandonaba el colegio alguna y la guitarra abandona, no, eso es cosa de ella, pero yo era Dios merece lo mejor, por eso lo mejor es para Dios. Yes. Yo desde que me convertí, yo vi a gente cantando con esa voz tan bonita. Y si yo me cantara para Dios, esa mujer, como yo se glorificaría. Yo no sé si te sientes eso, pero yo solo sentía yo cuando estaba recién convertido. La voz mía no me ayuda, por eso yo no canto. Pero ni siquiera canto. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo necesito una bendición especial tuya. Y prefiero morirme a no tener esa bendición. ¿Cuál es esa bendición? Que tú me llenes de tu presencia. Y me dé una experiencia espiritual. Y cuando yo llegue a un sitio, tú respondas por lo que yo voy a ofrecerle a la gente. Cuando yo le digo a una persona, ¿cree usted que yo soy un hombre de Dios? Y la persona me diga, usted es un hombre de Dios. Pues entonces Dios te va a dar lo que me pide y me pida a mí. Porque aceptaste y crees que yo soy un hombre de Dios. Amén. Si yo he enseñado a esas dos personas, casi lo arreglaron entre los muertos. Y yo estoy bien feliz y bien contento. Y créanme que para mí es un honor estar aquí. El Señor me dio la experiencia y no se la voy a decir ahora, porque no hay tiempo. Me fue como 8 minutos y no hay tiempo hasta para eso. En otro día volvemos, sí, volvemos. Dios le bendiga, Dios le bendiga, ha sido un placer estar con aquí. Amén. Me gozo en ver a Rey en Pagán por aquí. Y al otro Pagán. Yo dejo la iglesia mía para ir a oírlos a ellos a Carolina. Yo salgo de Río Pérez y voy a oírlos a ellos a Carolina. Porque me encanta el mensaje de ellos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Como Coco. Gloria a Jesús. Amén. Yo voy a presentar varios de los pastores que nos están visitando y le voy a pedir al obispo Paván que en un momentito pues pase por aquí también. Le doy gracias a la pastora Regina y a su esposo que viajaron de Clearwater hasta acá para compartir con nosotros. Si te pueden poner de pie rapidito. Amén. Gloria a Jesús, gracias por estar aquí. Amén. Pueden sentarse. Tenemos a el pastor José Torres y su esposa María Torres. Si se pueden poner de pie rapidito. De la Iglesia Bautista Central, que están aquí representando. Amén. Le quiero dar gracias también a Juan Salgado, que está por aquí también con nosotros. Gloria a Jesús. Amén. Tenemos el predicador, lo presentamos ahorita. Tenemos a nuestra pastora Zulma Merced, que viene de Viera, ¿verdad? Melbourne, ok. I'm sorry, I saw her in Viera. Pastor, please stand up so people can see you. Amén. Ella tiene una iglesia allá de veteranos. Amén. Yes. Entonces, vamos a ver por aquí. I hope I didn't miss anyone, huh? No, es que el pastor Pagán quiere por aquí presentar. Venga por aquí, pastor Pagán, para que él siga por aquí. Él quiere los que son de la vieja guardia de él. Él se va a encargar. Amén. Bendiciones. Gracias nuevamente. Dios les bendiga, amados. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amen. El número 122 de los Salmos dice: yo me alegré con los que me invitaban. Y me decían: vámonos para la iglesia, vámonos a la casa del Señor. Y eso lo escribió David en el 122 de los Salmos, cuando los cultos eran la mitad de esto.
Si David hubiese escuchado a esta familia cantando, y hubiese repetido lo mismo, pero al menos en 5 salmos. Estar en la casa del Señor es una bendición. Dele la mano al hermano que está a su lado y dígale: Dios te bendiga. Dios me la bendiga. Dios te bendiga. Quiero agradecerle a todos los hermanos que nos acompañan esta tarde en un acto tan significativo como este. Ramiro y su esposa, su preciosa esposa, no perdieron el tiempo con este trío. Ramiro fue un gran pastor junto a su esposa. De esos hombres que se echaban la obra literalmente al hombro. Trabajaban día y noche por la iglesia. Y hace varias décadas el Señor nos unió. Tuve la oportunidad de conocer a las muchachas y el privilegio de que estableciéramos esta amistad que nos ha seguido hasta este día. Y cuando yo miro a esta familia y yo miro a estas 3 doncellas, de inmediato el primer pensamiento que me viene es que estos padres hicieron un gran trabajo en la formación, en la educación y en transmitir esta fe. Y a lo largo de toda la vida de esta muchacha, de una o de otra manera, siempre han querido seguir este digno ejemplo de sus padres. Y cuando salieron de Filadelfia y llegaron a Puerto Rico, un tiempito después nos unimos. Y en el caso específico de Luisa, que no vayan a pensar que es la mayor, es la del medio. Donde quiera que Luisa va, es bendición. Donde quiera que van las 3, pero esta Luisa, bueno, usted sabe, tiene el sello. Porque aunque no es la mayor, es la que le predica a las otras. Siéntese ahí, que yo soy la pastora. Sí, siempre al lado del pastor. Siempre lista para el trabajo. Cuando salió de Puerto Rico y vino al estado de la Florida, de inmediato comenzó a trabajar en una de nuestras iglesias y a dar la mano. Y ahí está la iglesia. Y de allí tuvo que mudarse y salir por un tiempo a la Iglesia Bautista Central. Y aquí hoy hay una representación de oficiales de la Iglesia Bautista Central, sí, que están dando testimonio de la vida de Luisa y del trabajo de Luisa en esa congregación. Y de ahí, ahora aquí, Luisa es un ministro oficial de nuestra organización, la Asociación Cristiana Emanuel. Esta tarde yo estoy tan alegre de ver a Ricky Pacheco, el pastor Ricky Pacheco, donde he plantado también algunas de las ovejas de este, y su esposa, pastor, desde Belmont, han venido para ser parte de esta fiesta. Y le agradecemos su presencia, que es dulce y que es sublime. También está con nosotros el pastor Marcos Mallory y su esposa Yasmín Mejías. Tampoco necesitan mucha presentación entre nosotros. Para los que no le conocen, Marcos, Dios extendió sus manos, se arrolló las mangas, las metió en este mundo
hasta que lo encontró. Y le dijo: vente, tú no vas a tocar más trompeta con Ismael Rivera. ¿Y qué te pasa a ti? Eso fue lo que Dios le dijo. ¿Qué te pasa a ti? Marcos es cantante de la farándula. Algunos de ustedes tienen discos de él. Yasmin entra por la cocina. Ella es más tranquila. De hecho, quiero que sepan que Yasmin estuvo anoche en Tampa en un compromiso artístico que tenía allá. Y me dijo: tranquilo, pastor, yo termino mi compromiso y embargo a correr para Orlando para estar en esta fiesta también. Hijos de la casa de este ministerio que honran el nombre del Señor y que se me mudaron también de Puerto Rico aquí. Pastores de mucho éxito. Había un campo donde yo había tratado de muchas maneras de organizar y había llevado en lo que humanamente nosotros llamamos de mis mejores bates allí, y lográbamos tener un grupito, pero no lograba levantar como yo quería, hasta que llegaron Marcos y Yasmin. Cuando instalé a Marcos y Yasmin allí, aquello tomó vuelo. Situaciones que, como ustedes no vienen a este caso, Marcos y Yasmin están viviendo aquí y están ministrando para la gloria de Dios y visitando iglesias y predican y cantan. Ustedes saben que Yami trabajó en el Senado de Puerto Rico, fue senadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y ahí el Señor le usó también con poder. Estar aquí es una fiesta, y este ambiente de bendición que nos acaba de dejar este grupo y estos ríos de agua viva que corren, estoy seguro, por todos y cada uno de los que estamos aquí, y esta copa que está rebosando, yo siento que más allá de continuar con un programa, nuestra copa, para lo que está lista, es para recibir la palabra de Dios. Nosotros hemos invitado a uno de nuestros cañones, el pastor Omar Rosado, que está aquí con algunos hermanos de su iglesia. En nuestra organización, el pastor Omar supervisa los trabajos de esta área. Algunos hermanos de la iglesia están aquí. ¿Dónde están? Levante la mano los del... Mírenlos para allá. ¿Cómo están ahí? Y yo le voy a robar un privilegio que le corresponde a él, pero yo se lo voy a robar para presentarle a su bella esposa Magali. Pastora, de pie. Mira, mira. El hijo amado en el que tengo contentamiento vio un piano y se le trepó, mi hijo Doán. Pero yo le pido que, sin más preámbulo y sin ningún otro disuasivo, nos pongamos de pie y recibamos el así ha dicho Jehová el Señor en labios del pastor Omar Rosado. Y va a dar ese aplauso de cero al Señor, que es quien se lo merece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria es de Dios. Yo quiero reconocer, pueden sentarse un momentito porque tengo que reconocer a los compañeros pastores que Dios ha puesto allá en Williston. Williston es una ciudad campestre, pequeñita,
entre Ocala y Gainesville, preciosa, donde Dios nos ha plantado allí a proclamar este evangelio glorioso, y donde hay una iglesia que se levanta respaldada por la Asociación Cristiana de Manuel, pero respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Casa de Restauración Shalom está allí en la Main Street de la ciudad, glorificando el nombre del Señor. Hay un grupo que me sorprendió que nos acompañaran en esta tarde. Yo le voy a pedir, y el pastor le dio que alzara la mano, pero que se pongan de pie. Yes, yes, eso. Entre ellos, ya el pastor pues me robó el tiro y presentó a la mujer más hermosa del universo, la pastora Magali, pero también quiero reconocer a los pastores asociados. Está el pastor Daniel Maldonado, el pastor Alex Marrero, el pastor Ismael Rosado Jr., está mi hijo, el pastor Omar Alexander Rosario, y está mi hermano adoptado, el pastor José Ramón Soler. Y es un privilegio para nosotros estar aquí en esta fiesta, adorando al Señor. Dios me ha concedido el privilegio de ser el pregonero en esta tarde de este mensaje glorioso, y yo quiero pues saludar a los ministros, hermanos, compañeros, que por tanto tiempo hacía que no nos veíamos, pero estamos aquí reunidos en esta fiesta. Antes de entrar a la Así Dice el Señor, yo quisiera que mi hijo Omar Alexander cantara un himno que va de acorde con el tema que Dios ha puesto en mi corazón sobre esta roca edificaré mi iglesia. Señor bendiga. Señor bendiga más. Estamos gozosos de estar aquí celebrando. Y pues vamos a adorar al Señor con este cántico que sé que todos se lo saben. Mi iglesia es la iglesia que el Señor está buscando. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mí deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, vida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Sin el universo, el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte el cautivo, aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada dé la esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esa humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Aleluya. Quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer la diferencia entre el bien y el mal. Una iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz, aquella que al ver si alguno cayó en hielo
llegó el momento de tu redención. Cadenas, liberte el cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma confiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Allí quiero morar. Aleluya. Estará aquí esa iglesia. Estará aquí esa iglesia. Oh, somos una iglesia limpia, pura, sin contienda, sin estar uno enojado con el otro. Tenemos que amarnos. Estamos en el mes del amor. Debemos demostrar ese amor que Dios ha puesto en nosotros hacia los demás. Amén. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, porque estás en este lugar. Oh, santo, santo eres, Jesús. Santo eres, Dios, aleluya. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por demostrarnos de ese amor, aleluya. Oh, santo, santo eres, Dios. Yo no sé si usted puede dar una alabanza al Señor en esta hora, aleluya. Eres el único merecedor de la gloria, de la honra. Eres el único merecedor que nosotros le adoremos, le exaltemos. Amén. Santo eres Dios. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Amén. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Ven y que se despierta, despierta. Le pido un momentito que en reverencia al libro sagrado se ponga sobre sus pies ahí un momento y busque en el Evangelio según Mateo en el capítulo 16, el Evangelio según San Mateo capítulo 16. Verso 18. Gracias, Señor. Dice el libro sagrado: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo a Simón:
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es palabra de Dios. Agradecido, Señor, de tu presencia, de la libertad que tu Espíritu Santo nos ha provisto, nos ha dado, nos ha permitido en esta tarde para adorarte, Señor, con todo nuestro ser, con nuestros cánticos, con nuestras ofrendas, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, sabiendo y entendiendo, Dios, que tú has escuchado todo lo que se ha hecho aquí, porque sentimos tu gloriosa presencia, porque podemos gozarnos en tu presencia, porque sabemos que tu Espíritu Santo se está paseando en este santuario, Dios, porque podemos sentirlo. Gracias, 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 Señor, una vez más. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables al corazón, que tú hables a la necesidad que solamente tú conoces, y que a través de esta viva y gloriosa palabra tú penetres a cada corazón, a cada pensamiento, a cada mente, y taladres y hagas hueco en ellos, Señor. Hagas lo que tengas que hacer, porque tú estableces que ella no retornará atrás vacía. Que sea tu mente a través de mis labios, para beneficio mío y de esta tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y gracias. Pueden sentarse. Nos unimos a la celebración y también saludamos y felicitamos a esta hermosa congregación que ha comenzado sus labores aquí en este lugar. Y este es un faro más que se levanta en medio de las tinieblas. Y estamos sumamente contentos con la pastora Luisa, con sus hijos y con todo el grupo que está acompañándola. Mire, lo grande comienza pequeño. Y todo es paso a paso. Así que cuando Dios llama, Dios respalda. Y solamente Él sabe y va a poner en el corazón de sus siervas los beneficios que van a ser repartidos, porque esto es bendición que Dios ha enviado a este lugar para repartir. Así que también la felicitamos, y sabe que tiene un compañero y unos compañeros y unos hermanos y hermanas allá en la montaña, si se puede decir así, aquí no hay montaña, en el campito de Williston, que no les importa la distancia, que no tomamos eso en cuenta cuando haya que hacer lo que tengamos que hacer. Así que felicidades, y que el Señor continúe bendiciendo esta iglesia, porque esto no es una obra, esto es una iglesia. Después de un naufragio en una tempestad, un marino pudo llegar y aferrarse a un arrecife, a una roca, y estuvo allí por horas, esperando la ayuda que tanto necesitaba. Y después de muchas horas, lo rescataron. Y entre los rescatistas, uno le preguntó: oye, marino, ¿tuviste miedo? Estabas temblando de miedo. Y él le dijo: tú no sabes la experiencia que he vivido. Sí, tuve miedo. Estuve allí por horas rogándole al Dios que yo le sirvo, que si era su voluntad, llegara alguien y me rescatara. Y tuve miedo y estaba temblando y me estremecí con las olas que azotaban mi cuerpo. Pero no solté la roca, y te puedo decir que aunque yo temblaba y las olas me movían de aquí para allá, la roca no se movió. Y eso fue lo que me salvó, que yo me aferrara a esa roca. El pasaje que hemos leído y la expresión de nuestro Señor Jesucristo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es una interpretación que se convierte en el fundamento, en uno de los fundamentos más importantes de la fe cristiana. Porque para nosotros, los cristianos devotos, los cristianos prácticos, que servimos a Cristo, por eso se nos llama cristianos, nuestra dirección no viene de Roma.
el papado no tiene influencia sobre la dirección de la iglesia. Los fundamentos de la Iglesia Universal, de la Católica, no tienen ninguna influencia sobre el fundamento de la Iglesia Cristiana, porque Dios no, Jesucristo no le entregó esa potestad a Pedro como mal enseñan a través de este pasaje bíblico, sino que este fundamento y esta roca a la que nosotros estamos adheridos, la que nosotros estamos abrazados y sobre donde nosotros nos fundamentamos, es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo. Se afto to bracó tactizo tin eclesia mo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa expresión del Señor Jesucristo por encima de lo que mal enseñan, porque Pedro en este caso era un sobrenombre o un apodo dado a Simón. Y viene de la palabra griega Petros, o del nombre Petros, que significa piedrecita. Y del nombre o la palabra Petras, que significa roca o cimiento. Entonces, el nombre de Pedro, cuando se utilizó en esta expresión de Jesucristo, al contrario de lo que se enseña, si nosotros fuéramos a parafrasear esta expresión, diríamos que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: yo digo que tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca a la que tú has hecho referencia, edificaré mi iglesia. ¿A qué se refería el Señor en eso? Mire, unos versículos atrás. Si nosotros vamos a los versículos del 13 al 17, antes de este versículo 18 que utilizamos como base para estas palabras, el Señor Jesucristo hace una encuesta con los discípulos y lee así: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y el Señor dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros podemos deducir de esa expresión que Pedro era una piedrecita dentro de toda esta estructura que es la iglesia de Cristo, que está cimentada en él. No es ninguna idea de hombres, no es ningún fundamento de hombres, sino que la iglesia de Cristo está fundamentada precisamente en eso, en Cristo. Es en Cristo que estamos fundamentados, es en Cristo que nosotros estamos cimentados, es en Cristo que nosotros estamos agarrados. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos referencias que afirman que esta es la roca que es la piedra angular de este evangelio. Mire, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios en el capítulo 3 y verso 11, escribió que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Nadie puede remover este fundamento porque ya el fundamento está puesto, es Jesucristo. Entonces, cuando viene otro viento de doctrina, cuando viene otra enseñanza, nosotros tenemos que ser apologistas y decirle: no, nuestro fundamento es Cristo y nadie nos va a mover de esta roca, porque aquí es que está la salvación. En ningún otro hay salvación. En Efesios capítulo 2 y verso 20 le dice a la iglesia de Éfeso: Jesucristo es la piedra angular sobre la que la iglesia es fundada mediante los apóstoles. Entonces, cuando nosotros recibimos esa enseñanza, cuando nosotros leemos esas expresiones, esos estatutos, porque son estatutos, son referencias que nos sirven a nosotros de base para nosotros saber, entender y no movernos de este fundamento que es Cristo.
En una época en la que la tecnología es tanta opresión para algunos, para el que no la sepa usar, que tenemos unas competencias con fuerzas extrañas, fuerzas de afuera que tratan de influenciar en nuestra juventud, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias. Nosotros tenemos una herramienta que no la puede mover nadie. Nosotros tenemos un fundamento que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos un fundamento que nadie lo puede mover, que la Biblia establece como el Hijo de Dios. Nosotros lo entendemos como Hijo de Dios. Nosotros entendemos que su Espíritu Santo está con nosotros, que no nos mueve nadie de donde Él nos ha plantado. Este mismo apóstol Pedro en su carta le dice a la iglesia, comparando a los creyentes con pequeñas piedras que forman parte de este edificio, que no deben permitir que ningún fundamento extraño venga y pase por encima de lo que ya ellos han aprendido, porque el fundamento de la iglesia es irremovible. No se puede mover. Si nosotros tuviéramos que ir más allá de la vida de Pedro, hermano y hermana, y consideramos los escritos de los teólogos, mire, que apologistas del tiempo de la iglesia primitiva, como Orígenes, como Crisóstomo, como Agustín, encontraremos que esta gente entendía también que esta expresión no se trataba de Pedro como la piedra, porque lo malenseñan diciendo que se le ha entregado las llaves para que sea él quien decida que entre, quién entra al cielo, quién no entra al cielo. Nosotros sabemos y hemos aprendido y entendemos por convicción, porque el cristiano no se mueve por emoción, el cristiano se mueve por convicción. Nosotros hemos aprendido que este libro es sagrado y que todo lo que dice aquí se cumple, y que todo lo que dice ahí que hay es, y que todo lo que dice ahí que pasará va a pasar, porque nosotros entendemos que nuestro fundamento está cimentado en Cristo, y a través de ese fundamento nadie nos puede mover si entendemos a capacidad lo que significa estar cimentado en la roca. Este Cristo al que Pedro había hecho referencia en esa expresión, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el mismo Cristo, aquel que descendió de los cielos para que nosotros tuviéramos aquí salvación, para establecer su reino en la tierra. ¿Sabes cuál es el reino de Dios en la tierra? Nosotros, su iglesia. Nosotros estamos llamados a salvar, como cantaba Omar Alexander. Nosotros estamos llamados a perdonar. Nosotros estamos llamados a capacitar. Nosotros estamos llamados a recibir al que está herido y sanarlo, y ser útiles en la obra del Señor para llevar a aquellos que no conocen esta verdad, que la conozcan y que se conviertan en gente que pueda sostener también este fundamento y enseñarlo a la iglesia, y enseñarlo al mundo de que nosotros somos hijos de Dios, que estamos fundamentados sobre la roca inamovible que es Cristo Jesús. Para vosotros los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, sabemos que vamos como iglesia, vamos a tener confrontación doctrinal. Dios es tan bueno que mire, es tan grande y tan grande que Él entra en el corazón de un ser creado. Pero también nosotros tenemos que entender que va a haber gente que va a tomar esto a la liviana y van a empezar a enseñar un evangelio fácil. Un evangelio de doctrina humana para acomodarse a sus necesidades y a sus ideales. Y van a engañar gente que los va a seguir. Nosotros vemos un montón de congregaciones que sabemos que no están fundamentados en Cristo, y vemos esos templos llenos, abarrotados y siguiendo a hombres y a mujeres que nosotros sabemos, que no nos toca juzgar, pero sabemos que a la luz de las Escrituras no están cimentados en Cristo. A nosotros no nos compete juzgar a esa gente, pero a nosotros nos compete defender
este legado que ha sido traído por Cristo a nosotros, que nos ha sido dejado, que nos ha sido delegado, que es un legado de poder, de autoridad. Él dice en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 7, dice que no nos ha entregado a nosotros, que no nos ha dado a nosotros ningún espíritu de cobardía, sino que nos ha entregado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo quiero entrar a la segunda parte de esa expresión, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El poder que se nos ha sido conferido a nosotros, ya que estamos cimentados en la verdad, en la roca que es Cristo, que es Cristo, que es Cristo. Nosotros tenemos un poder que ha sido conferido a nosotros por medio del Espíritu Santo. Un poder que va a trascender cualquier raza, que va a trascender cualquier costumbre, que va a trascender cualquier idioma. Es un poder que nos ha sido conferido para sanar, para imponer manos sobre enfermos que van a ser sanados, para imponer manos sobre aquellos que no reciben esta enseñanza como única y la van a recibir, porque ese Espíritu Santo va a entrar en esa persona, en esa mente, y va a empezar a hacer una metamorfosis y va a empezar a hacer una transformación que a través de nosotros va a llegar a ellos, porque ha sido conferido ese poder en ti y en mí, que somos iglesia. Ha sido conferido en ti y en mí, ha sido conferido en ti, Jehová Rojí, en ti, Casa de Restauración Salón, en ti, Iglesia de Dios Emanuel, en ti, iglesia que estás aquí representada, en ti, Asociación Cristiana Emanuel. Ese poder ha sido conferido a la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. ¿Sabe qué significa eso? Que si nosotros tenemos que bajar al mismo infierno a sacar a alguien, a rescatar a alguien, tan pronto nos paremos frente a esa puerta, tienen que ceder ante el poder conferido a la iglesia. Las puertas del infierno no detienen a un cristiano para restaurar, no detienen a un cristiano para levantar, no detienen a un cristiano para sanar, no detienen a un cristiano para proseguir. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Esto no viene en una maleta, esto no viene en un regalo. Esto hay que buscarlo en ayuno, en oración, en sometimiento, en obediencia. Esto hay que ser íntegro delante de la presencia del Señor. Esto hay que querer hacerlo. Esto hay que querer alcanzarlo. Pero una vez lo tengamos, el diablo sabe, nuestro enemigo sabe, que hay una iglesia poderosa donde llegan los enfermos y se sanan, donde llega el cautivo y es libertado, donde llega el sordo y escucha, donde llega el mudo y habla, donde llega el sordo y escucha, donde llega el ciego y ve. Aleluya. Aleluya al Señor. Yes. Aleluya. Los cristianos del primer siglo sufrieron una causa que muchos de nosotros no hemos sufrido. Ellos enfrentaron la muerte. Y nosotros podemos entender que esta gente, sabiendo su fin, no, nunca, nunca negaron esta fe. Lo único que se le pedía era allí en la corte, frente al emperador, es: niega que tú eres de esos locos. Niega que tú eres seguidor de ese tal Cristo. Niégalo y tu vida va a permanecer intacta. Y ellos decían: no, yo no puedo negar esta fe, porque una vez yo estaba ciego y ahora veo, porque una vez yo estaba perdido y ahora yo siento salvación. Yo voy a asumir las consecuencias. Iban cantando hacia la hoguera, iban cantando enfrentar fieras salvajes, y mientras ellos morían salía una expresión de alabanza, de adoración, y decían: pronto yo veré a mi rey. No es en vano, estoy sembrando, estoy abriendo surcos, estoy mostrando camino, porque esto es de valiente y solamente el valiente lo arrebata. Esto hay que quererlo, esto hay que agarrarlo. Este poder es conferido, pero hay que ganárselo, hay que lucharlo, hay que seguir batallando.
batallando, nos ha tocado vivir la época difícil, pero la Biblia me dice, cuando veas todas esas cosas, levanta tu cabeza, erguí vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto no lo dirige Trump, esto no lo dirige las Naciones Unidas, esto no lo dirige Europa, esto lo dirige Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. ¡Aleluya! 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 Contra la iglesia del Señor nadie puede prevalecer. Por él es quien pelea nuestras batallas. Él es quien pelea nuestras luchas. Allí en nuestra ciudad, para darle un corto testimonio, nosotros alquilamos el local donde estamos situados ahora, que para la gracia, por la gracia del Señor y para su gloria, ya lo adquirimos, ya lo compramos. Es nuestro. Y el mismo dueño nos financió. O sea, Dios hizo algo, Dios se movió y puso las fichas como a él le gusta, usted sabe. No podemos acomodarlo. Cuando uno piensa que las finanzas no dan, que uno no puede, Dios dice, tírate de rodillas que yo me encargo de todo lo demás. Busca primeramente mi reino y la justicia y todo lo demás viene bueno, viene bueno. A la iglesia no se le entrega el permiso de uso. A la iglesia se le entrega el permiso de ocupación. Legalidad. Y yo fui a la alcaldía de Williston, a la oficina de permisología, y verbalmente me dijeron, pastor, ustedes pueden reunirse. No hay problema con eso. Vayan y reúnanse. Después va a ir el jefe de los bomberos y va a hacer la certificación. Usted está bien. Sabe que cuando llegamos, eso fue viernes. Cuando llegamos el domingo había un no trespassing allí. Nos tiraron a la calle. Wow. ¿Cuántos son boricuas aquí? Amén. El borico es presentado. Es bravo. Y corremos asustados, olvídese. Pero en ese día nos llenamos de valor. Estaba la esposa, mi esposa, la pastora Magali, y a mí me dio coraje. Y como esta gente, déjame hacer un paréntesis para que entienda el porqué. Esa ciudad es bien racista. El Libby County de la Florida es uno de los condados más racistas de este estado. Y nosotros seríamos el primer negocio hispano en la calle principal. Wow. En la Main Street. Y nos hicieron la vida de cuadrito. Y ese día cuando vimos allí el no traspasen, ahí me dio coraje. Y el sheriff estaba al frente y me dice, no puede pasar. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo culto hoy. Y yo voy a dar el culto. Yo voy a romper ese sello. Y yo voy a entrar. Y yo voy a buscar la batería, el piano, el bajo, la guitarra, las panderetas. Yo voy a buscar todo el equipo, incluyendo el equipo de voces. Todo lo voy a sacar. Tiene 5 minutos. En 5 minutos no me da. Tienes que arrestarme. Pero le dije a la pastora, grábalo. Porque esa va a ser nuestra defensa. Y cuando fuimos, cuando él vio que la pastora sacó la cámara, se fue. Salimos, mire, sacamos todo aquello y entonces allá en la ciudad nuestra, yo no sé acá en este condado de Orange, si uno tiene que pagar un fee para utilizar las glorietas públicas. Allá hay que pagarlo. Era domingo, ¿dónde yo lo iba a pagar? Nos metimos en la glorieta frente a la alcaldía. ¡Wow! Y dimos el culto completito. El jefe, el asistente al jefe de los sheriffs se paró frente a nosotros y a lo mejor no entendió nada, pero se gozó todo el culto nuestro. Después de eso, que se terminó el culto, él vino y me tomó unos datos y al otro día, que fue el lunes, yo fui y hablé con el jefe de la policía, arreglamos todo. Pero entonces esto fue a la alcaldía, al consejo de la ciudad. Y allí pues nos citaron. Y yo dije, ahora sí que es verdad que esto se está poniendo color de hormiga brava.
y yo llevé todos los papeles, toda la permisonología. Lo único que nosotros no teníamos era una unidad de aire acondicionado. Y allí se daban unos cultos que uno sudaba, no solamente por el calor que generaba estar la congregación junta, sino por el fuego que se encendía allí, y que nos gozábamos en la presencia del Señor. Y cuando llegamos allí a esa cita, oiga, hermano, yo en ese tiempo nosotros éramos como 60, como 50, 60, y llenamos aquella sala, porque cuando yo miro para atrás, casi toda la congregación estaba en la cita, y a quien habían citado era a mí. Y el alcalde pregunta: ¿y quiénes son toda esa gente? Esos son de Chalón, que vienen para acá. Y después, verán cuando me ponen las esposas o cuando me arrestan. Yo iba con la mente de expresar lo que mismo apóstol Pablo expresaba. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de este evangelio. Y para mí, el morir es vivir. Y el vivir es ganancia, es Cristo. El morir es ganancia y el vivir es Cristo. Entonces, cuando llaman House of Restoration Shalom, que yo me puse de pie, yo iba con mi paquete de papeles, y dije, bueno, algo aquí, de algo saldrá aquí. Yo ya mire, esa fue la semana con que más devoción, yo ayuné, más devoción, y yo dije, bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y fui con mi paquete, y cuando dice, usted tiene representación legal, yo dije, yo soy, no me dejo de decir que no, porque salió de por allá un abogado rubio, de ojos verdes, se parecía tanto a David, y yo lo veo marchar, y yo miro a mi papá, que era el tesorero en ese tiempo, y le hace, papi, me hace, yo no fui. Y dice, yo represento a la iglesia y mi número colegial es tacatán, 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 tacatán. Y esta gente no tiene necesidad de estar aquí porque el estatuto tal dice esto, y el otro de la Florida dice esto, y el otro de la Florida dice esto. Y yo miraba aquel consejo, que se miraban unos a otros y dijeron, no hay caso, pastor se puede ir, sigan allí, sigan reuniéndose allí, sigan haciendo lo que tienen que hacer allí. Yo me asombré porque salió esa representación que nosotros no habíamos buscado. Y rápido quería salir a agradecerle, pero el alcalde me dice, no se vaya, pastor, que le voy a hacer unas preguntas antes que salga. Y yo desesperado para que él acabe y terminara, y yo en mi mal inglés contestándole rápido para que él me dijera, para ir a darle las gracias a ese abogado que nos había representado allí. Y me tardé, hermano, como unos 3 minutos, 4 minutos. Y cuando salimos fuera del edificio, buscamos en el estacionamiento, que es grande, y no estaba saliendo ningún vehículo. Miramos por la acera, que es bien extensa, y no había nadie caminando. Entonces, rápido yo doblé mis manos así, pero después las levanté al cielo y le dije, Señor, gracias porque tú estableces en tu palabra que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que te temen y los defiende. Eso mismo que usted está haciendo pasó allí. Nosotros comenzamos a adorar a Dios porque Él había enviado a alguien con un número colegial que me imagino que estaba inscrito allá en el cielo para representar a su iglesia en Williston. Y nosotros no tuvimos que pagar nada. Nosotros no tuvimos ninguna repercusión. Nosotros estamos allí adorando a Dios. Aquel edificio ahora no es rentado, es nuestro. Y allá hay un pueblo que se reúne, como aquí, como en Carolina, como en Las Vegas, como en todo lugar que hay una iglesia cimentada en la roca, a adorar este nombre sagrado y santo que dice al mundo, nosotros somos la respuesta a lo que está sucediendo. Nosotros tenemos solución a la debacle moral que está existiendo. Nosotros tenemos un fundamento que el gobierno no puede establecer. Nosotros tenemos un fundamento que las Naciones Unidas no pueden establecer. Ese fundamento es Cristo, el mismo aquel que vio Juan en el capítulo 1, que dice, yo estoy en medio de ustedes, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el que estuve muerto y ahora estoy vivo.
vivo por siempre y estoy en medio de ustedes. Entonces no hay que temerle a nada, pastora. No hay que temerle a nadie, porque Cristo está en medio de su pueblo defendiéndolo. Él va a dar el camino, Él va a dar la respuesta, Él va a poner en tus manos los recursos. Él tiene el dinero, Él tiene el templo, Él tiene los instrumentos, Él tiene los músicos, Él tiene la gente que va a venir aquí. Solamente hay que seguir cimentado en esta roca. En conclusión, ¿sabe cómo nos llama la Biblia? Somos el linaje escogido. Yes. Nación santa. Somos los sacerdotes reales. Somos la nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las verdades de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es una institución humana. La iglesia no es una institución gubernamental. Somos un imperio celestial. Somos un reino establecido en esta tierra. Embajadores de ese reino para gloria de su nombre. Para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es nuestra carta de presentación. No es nombre de concilio solamente, eso es bueno para organización. No es nombre de iglesia solamente, eso es bueno para identificación y para que nadie tenga excusa, porque a donde le gusta el moño parado, hay para el moño parado. Pero para los que nos gustan ser un poquito más liberales, también el Espíritu Santo se mete aquí y nosotros adoramos al mismo Espíritu que allá se adora. Sentimos al mismo Espíritu Santo que allá sienten y trasciende, trasciende. Porque somos una iglesia. Porque somos un reino establecido en la tierra. Somos reales sacerdotes. Somos gente santa. Gente adquirida por sangre. Injertadas al olivo, como dice Pablo. Hemos tenido la bendición de ser adoptados como hijos de Dios. Y como padre amoroso, Él vela por sus hijos. Así que en esta tarde yo termino diciendo que la iglesia es la institución más poderosa que está establecida en la tierra. Que nuestras armas no son carnales, nuestras almas son espirituales. Mire, cuando un pueblo se reúne a orar y a ayunar todos juntos, ocurren cosas sobrenaturales, porque movemos un mundo sobrenatural, porque llegamos a la presencia de Dios como un pueblo, como un cuerpo, como un pueblo que lo que hace es presentarse a Dios aprobado, buscando esa presencia en humildad. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren, y yo entonces se acordaren que yo estoy aquí, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, yo sanaré su tierra, yo cubriré, yo limpiaré su pecado, yo los bendeciré, yo estaré con ellos, yo haré presencia en ellos, sentirán lo mismo que sentían aquellos del primer siglo, donde iban contentos a la muerte por esta causa. Yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. No hay nada que temer. Dios está con nosotros. Dios continuará con nosotros. Dios ha peleado por nosotros y seguirá peleando por nosotros, porque esta es su iglesia, este es su cuerpo. Nosotros somos sus hijos adoptados y tenemos gloria en el cielo. Nosotros tenemos gloria compartida. ¿Usted sabía eso? Que somos copartícipes de la gloria que le pertenece a Cristo en el cielo, y que vamos a caminar por calles de oro, vamos a bañarnos en mar de agua cristalina, vamos a vivir en mansiones allá en el cielo. Una iglesia santa, pura, pía, que busca la presencia del Señor.
nada podrá enfrentar a la iglesia del Señor y prevalecer, ni las puertas del infierno. Así que yo les digo a ustedes en esta tarde, donde quiera que Dios te haya plantado, sé íntegro, sé responsable, cumple con tus responsabilidades. ¿Sabe quién te va a pagar en creces? Dios. Por eso dice en Corintios, que el en Hebreos, que el trabajo en el Señor no es en vano. No te creas que no hay, que uno busca el 401k, que uno busca el retiro por allá. No, la mejor inversión la estamos haciendo aquí, gastándonos aquí. Porque la mejor, el mejor por ciento de paga retroactiva. Y nos dan unas clases de adelanto. A veces nos dan una clase de adelanto que nos quedamos bobos. Sigamos adelante en el Señor. De triunfo en triunfo. De victoria en victoria. No somos Superman y Supergirl. Vamos a coger cantazos. Ojo, sí, vamos a coger cantazos. Lo importante es que haga como el marinero. Agárrate a la roca. Que aunque te tambalee el viento, que aunque te mueva de aquí para allá, la roca permanece firme. La roca permanece firme. ¿Por qué? Porque es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Dios te bendiga. Póngase de pie y responda a esta palabra. La palabra de Dios demanda respuesta de los hombres. Padre, gracias te damos esta tarde por la poderosa palabra que tú has enviado a tu pueblo. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar nunca. Ella es semilla al que siembra y pan al que come. Nosotros sabemos que como la lluvia cae del cielo sobre la tierra y la nieve y no vuelve allá, hace que esta tierra germine y produzca. Así también es la palabra que sale de tu boca, que nunca volverá a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que tú le enviaste. Y nosotros recibimos esta palabra, abrazamos esta palabra, creemos esta palabra, que esta es tu iglesia, que esta es tu iglesia, y que nada ni nadie la va a detener. Gracias por el pastor Omar, por la unción que le diste en la claridad de su pensamiento, en la fluidez de sus palabras, para que fuera el cartero tuyo y nos entregara este mensaje que viene de tu trono, y nosotros lo recibimos con alegría y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. En una ocasión tan especial como esta, nosotros recibimos una palabra tan fresca y exquisita y poderosa como esta expuesta en la tarde de hoy. Recibe la gloria y la honra y el honor, y oramos por el ministerio de tu siervo, el pastor Omar, para que tú le sigas prosperando en su camino y lo sigas usando con poder.